aquí. Y Pablo, tú donde veas, que tampoco no eres muy importante en ese número. No pasa nada, bueno. Si quieres irte, yo me encargo. Bueno, estoy aquí, no molesto. Voy a hacer, es un homenaje mágico a Sin Identidad. Sí. Entonces, bueno, en la peli hay una persona sin identidad y tal, yo os voy a presentar una carta sin identidad. Lo pone aquí, sin identidad, para no equivocarnos. Y claro, como no tiene identidad, no la puedo enseñar todavía. Claro. Pero el hoy, como en la peli hace como de hacker y tal, tú vas a custodiar, vas a poner la mano encima, pero que se vea, pero que nadie pueda acceder a ella. ¿Izquierda o derecha? Me da igual, aquí la política no importa, ¿sabes? ¿Cómo estás? Tirando. Entonces, ¿qué tal, Lidia? Muy bien. Aquí estamos. Estando pasando a tu lado, ¿cómo se va a estar? ¿Verdad? Wow. Pablo, vete. cartas. Bueno, coge. ¿Sí? Como somos tres, pues vas a coger tres. Esta es la lógica que yo empleo en, vale, en el número. Bien. Vale, pues coge, toca tres. Coge tres, tres. Golpes. Ah, vale. Tres, uno, dos y tres. Sí, aquí lo tengo. No, es que Denise aquí, ja. Aquí se viene a trabajar. Aquí se viene a trabajar. Míralo, y qué bien lo hace. Pero es que pasas del humor y del tal al mal rollo. Vamos a hacer, por favor, mira qué bonitas. Mira, perdona. De las de corazones. Esa es muy bonita. Lo que vas a... Bueno, pues fírmala. Venga, tanto te ha gustado. Y Pablo, tú, como no pintas nada en este número, ¿vale?, para que la gente no se pierda, porque hay que memorizar tres cartas, tú vas a ser el notario, lo que siempre quisiste. Sí. Pon incluso algo más para que... Y entonces tú vas apuntando el resto de cartas. Pon, ¿vale?, algo, pon algo. Te quiero, eso es lo que quieras. Me has dicho algo y pongo algo. Por ejemplo, ¿eso qué es? Esto es el as de picas, El as de picas la perdemos mientras. As de picas. Pablo lo apunta por si se nos olvida. Bien. As de picas, pues te rasca. Esa es la dama de corazones. Vas mal de la vista o de la memoria, Pablo. No sabemos. Esta es la dama. Aguanta. La perdemos también, dama de corazón. Y esta, es, si quieres decir, la firmada. As de corazón. Sí, pero es la as firmada, que no hay otra firmada por Lidia. As firmada. ¿Habéis visto qué bien lo está haciendo Eloy? Yo no quiero cagarla. Métela por ahí también. El as de corazón es la firmada. Atención, vamos a sacarlas. Voy a intentar sacar las tres cartas, cada vez más difícil. Primero, yo con habilidad. Segunda, sin tocar. Y la tercera la da Lidia. Y hay un gran final. ¿Vale? ¿Vale? Vamos. Confiamos en ti, Jandro. Ahí está, Jandro. Ahí está. Atención. La primera es con habilidad. Esto lo hacía yo mucho para ligar en discotecas. Vamos. A ver. Mira. Oh. ¿Qué te ha parecido, Lidia? Fantástico. Ya me tienes. Ya te tengo. ¿Y a mí qué? ¿A mí no me quieres seducir? No, a ti te hemos puesto lo de la mano que tampoco sirve para nada. Pero que me ha gustado lo que has hecho. Que ya no lo sepas. Pero atención porque tenemos la primera con la tontería. ¿Cómo? Dama de corazón. ¿La tenemos? Dama de corazón. Eloy, ¿la vas a guardar tú también aquí? Levanta un poquito solo esto. Levanta aquí. ¡Espera! La ponemos cara arriba, que nadie te la cuele. Okay. La ponemos ahí, que se vea cara arriba, pero que se vea la otra. Ahí. Vamos con la segunda. Qué la fuerte. No voy mucho a gimnasio. Lo normal, cuatro abdominales. Un par de abdominales, ¿no? Mira. Bandeja, ¿eh? La segunda es sin tocar yo. Es decir, lo vamos a hacer con estos pequeños elásticos. Cogemos dos si quieres. Hay que estar goma, muy bien, Jandro. Sí, ahí está. Son dos comillas, ¿puedes cogerlas? Sí. Son elásticas. Sí. Gracias. Atención. A ver, vamos a ver. Cogemos toda la baraja. ¿Sí? Incluso una segunda vuelta de seguridad. Fíjate que... Vamos, mira, se ve, ¿no? Mira de cerca, que se vea la gomilla, ¿se ve? Sí, sí, se atención, ve perfectamente. ¿Eh? Una, perfectamente. Dos y tres. ¿Cómo? Sí, ¿dónde sí, está? Se va. ¿Dónde está la goma? No está, desaparecido. No. ¿Qué? No. Venga, no puedes. No será real. No, serás capaz. Dime otra carta, ¿cuál es? El as de picas. ¿As de picas? O la de corazón. As de picas. ¡As de picas! Eloy, también no la guardas. ¡Eh! Cara arriba. Abre por ahora, por este lado, ahí. O sea, no puede estar el as de corazones ahí porque su mano ya la tenía así antes de yo elegirla, ¿no? Claro. Vale. A ver si digo yo, a ver si digo yo el final de Sin Identidad. No lo sé. No. Lidia, vos no viene más. Mira. ¿Cuál? Toca la que quieras y esa es el as de corazones. Esa. Gírala. Esa es el as de corazón. No es. ¿Y para qué la giras? Porque soy obediente y me dice que haga lo que toca tú me dices. Toca tú, señor notario. El que mejor lo está haciendo hoy, el hoy. Claro, no ha hecho nada. Toca otra, es que Pablo. Tú al que se mueve le disparas. A ver, toca. Yo digo esa. Que el as es esa.
dama de trébol. No. No. No, porque habéis venido con actitud, pero luego... Espérate. A ver si. Perdón, no vaya a ser que el demonio la enrede. Fíjate que antes de empezar, antes de que cogían las cartas. Sí. El hoy tiene una carta sin identidad pero desde firma, antes. Pero la ha firmado. A ver, ¿quieres levantar? ¿La ha firmado aquí? Sí, pero a ver, Eloy, levanta un poquito. No lo sé. Por eso es magia, mamá. Primero, elegiste la dama de corazón y la pusimos cara arriba para que nadie se perdiera. La segunda, la dama de esto para que arriba para que nadie se perdiera. ¿Quieres tú mismo? Yo, Eloy. Sí, Eloy. Venga, no puede ser. ¡Oh! ¡Oh!